Alexandrie. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Este cabaret. ¿Y tienen licencia? ¿Tienen licencia? No, la verdad no. No tenemos. O están Yo tengo incendio, hijo, ¿te sirve? Pero acá la madrota es la que se arregla todo. Oye, que estamos festejando su obra de teatro, que te fuiste, se fueron, ¿verdad? Sí. A Broadway. Sí, nos fuimos a Broadway, exactamente. Hay un circuito de productores y de directores en Estados Unidos para público latino, que hacen un festival donde invitan, bueno, son 15 días de festival, invitan a la obra más exitosa de cada país a que se presente. Y es la primera vez que una obra mexicana entra en Broadway. Normalmente entran off-Broadway, latina, sí, que entran a los teatritos de 200 personas off-Broadway. Y nosotros, por primera vez, nos reciben en el Symphony Space Orchestra de Nueva York, con esta obra de infidelidades. Llenamos totalmente hasta las escaleras. Y pues la primera vez que se llena, va a un teatro, que además, una obra de teatro de Woody Allen, ¿sí? En ese teatro en Nueva York, su obra de Woody Allen. Y además te voy a decir una cosa, los americanos, los del teatro, muy reacios a que entrara una obra latina, que entraran obras latinas o una mexicana, no querían y no querían. Y pues cuando se enteraron de cómo nos iba en México y todo, pues ahí ya fue. Pues, por favor, estos chicos Omar Fierro, es Alfredo Adame. Estábamos comentando, de hecho, también en redes, que ustedes, bueno, fueron de los galanes de los 90. Son. Pero los 90. Ahora somos galones. Ahora somos los galones. Oye, pero si Omar, ¿qué? ¿Cómo Míralo, están? ¿Velo? Qué gustazo saludarlos. Dios santo, ¿verdad? Qué voz. Vine a acompañar aquí a mi abuelito, Alfredo. Dije, bueno, hoy me toca. Dijo, a ver, mijo, vente, acompáñame a un programa. Sí, por ti ya compré la película de Verano Peligroso. Se me imaginaba. Sí. Es inevitable. Yo te conocí a ti cuando se estaba filmando esa película. Pero tú eres un niño. Exactamente. Salías con tus nalguitas al aire, ¿no? Claro. Salías con tus nalguitas. ¡Gracias! ¡Qué belleza! Nos usaban tangas antes. ¿Qué? Lo que sí es que mucho ropero para tan poca llave. Mira, hasta ahorita no se ha quejado nadie, güey. No te preocupes. ¿Es un calcetinazo? Sí, seguro, en el agua. Seguro, ¿verdad? Mira. No, hombre. Ay, Dios santo. Yo sí soy de que le ponía pausa, mijo. Todavía, pues. ¿Todavía es de su... Bueno, esa la hice hace 29, sí, 27. ¿Y quién está ahí, Ligarde, o quién era el que estaba ahí? Sí, Sebastián Ligarde, Alejandra, ¿no? Yo, Alejandra, ¿sí? Estaba otro que era cantante de Tijuana, que se queda al final con ella. Híjole, se me va el nombre. Pero además no fue el único que enseñó chones, porque recordemos que Alfredo Adame. Calzones trueno. Qué famoso. Para esas noches de relámpago, trueno era trueno es el calzón. Mira, yo tuvieron que hacer los de soporte frontal. Los de soporte frontal para mí, porque pues nomás no me ven mal, Sí, el soporte frontal en la camiseta para que le aguantara la pata. Pero aparte hiciste muy famosa la marca, realmente. No de eso, sino que fuiste de los primeros hombres que se atrevía a enseñar a salir en calzones, ¿sí? O sea, fue histórico esa foto. Calzones trueno. Y te veíamos. Y en todas las estaciones del metro había el comercial, todo el mundo. El rollo, sí. ¿Y qué sentías tú? ¿Qué gran autoestima tienes? Pues mira, la verdad es que cuando entregaban el cheque yo decía, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, ¿ya viste? Estoy yo en la portada y dice, Omar Fierro dice todo de su romance con Verónica. ¡Ay! Míralo, pusimos aquí. Es que estoy portada con mi nombre abajo. Con el trueno. Fueron a comprar a dónde, al mercado de antigüedad. Entonces dice, y viene con todo lo de Verónica Castro, y hay un rumor. ¿Qué? Un rumor. ¿De que una leyenda? Una leyenda. Es cierto, a ver, ¿cómo era? Sí, hay una leyenda de que anduviste con Erika Buenfield. Sí, claro. Sí. Y Verónica Castro fue a buscarla al aeropuerto y la cacheteó porque andaba contigo.
¿A Erika? Sí. No, pues yo anduve con Erika primero, antes de andar con Verónica. Primero hice Amor en Silencio en 1988. Ajá. Terminamos en agosto de 1988 y fue cuando yo estaba saliendo con Erika. Y luego yo empecé a salir con Verónica hasta el 89, mayo, no, en noviembre del 89. O sea, que fue okay. Un año después, un año y cacho después. No, entonces, no, no, cachete. Pues si a mí me lo hubieran bajado. Aquí tenemos a Erika Buenfil. Pasa. No, con Erika es mi vecina y es mi comadre. ¿Ah, y es, ¿sí? Mi, no, el que y es mi esposa en la novela, en la obra de teatro. Oye, ¿ya han platicado de la nueva versión de Amor en Silencio? Pues él está en la nueva versión y Erika está en la pero nueva versión. Pero ustedes que eran los protagonistas. Pues sí, mira, yo no puedo criticar. Una no la he visto, no tengo idea. Quiero mucho a mi compadre, pero la verdad es que ponerme a verlo en la televisión, pues no. No veo ni mis novelas, me voy a poner a ver otras. No, fíjate que con Erika muy padre, porque ahora ella empezó a trabajar acaba otra vez. Acaba de entrar otra vez a la novela. Porque realmente pues ya platicamos de muchas otras cosas más. Esa novela causó... Y está causando. ¿Cómo te explico que yo veo a la actriz... Ay, se me olvida el nombre de esta actriz. ¿Camila Sodi? No, pero siempre es que la veo es... ¡Marisela! Ah, es Alejandra Barros. No. Ah, tú es Margarita... Margarita Sanz. Sanz. Margarita Sanz, perdón. ¡Marisela! Los mata. Yo pensé que iban a hacer una escena así como fuerte, como esa de, no, esa, de Margarita. Esa novela paró el tráfico en este paró país. El tráfico, yo me acuerdo. Impresionante. Oye, yo hasta me compré mi playera pink, para que no digan. ¡Ay! Pero aún que no se pone el tiro. No, pero aparte protagonizaron telenovelas fuertes. Por ejemplo, Alfredo estuvo en De Frente al Sol. De Frente al Sol y Más Allá del Puente. Y Más Allá del Puente. Y andaba con una mujer mayor. Sí, es cierto. Y también María estuviste Sorte. En Retrato de Familia. Retrato de Familia. Que era más o menos lo mismo, la hija y la mamá enamoradas. Sí, se pelearon la hija y la mamá. Doña Elena Rojo y Yolanda Andrade. Sí, era todo un pleito. Ahora se está retransmitiendo La Loba. La Loba la están pasando ahorita en a las 12 del día, entró en lugar de lo la de Loba ella esa la produjo. Cristian Baggi, Humberto Zurita. No, Maricarmen Marcos. Maricarmen Marcos. ¿Qué cómo te criticaron tu peluca? ¿Cuál? Cuando salías de joven. La Loba. La Loba, bueno. El bisoñé que traías. Me pusieron un bisoñé. Sí, todos así. Ya, pues ¿cuál pelo, hombre? Pues ya a los 52 años. Ya, oye, ¿cuál pelo, Omar, hombre? Pero tú trabajaste con Verónica Castro y con Lucía Méndez. Trabajé con Verónica Castro. Y con Lucía Méndez. En... Con Yuri, con Daniela Romo. Con Lucero. Lucerito, con Erika Buenfil, con... Angélica con perdón la primera dama con, no pues sí con Amparo Grisales con pura Colombia, diva con pues con pura sí me tocó. Conmigo no. Dice, y soy la más diva. Y soy la más diva. Yo podríamos empezar. Yo soy la dueña. Soy diva y perra. Yo soy la dueña. Oye, ¿que te cambias de casa de teatro? Sí, nos cambiamos de teatro. Mira, les contamos la historia. La obra estaba pactada 4 meses. El contrato era 4 meses. Todo muy bien. Ya tenían ellos también pactado otra obra con las muchachas del club, que son Elena Rojo, Doña claro, María Victoria, claro. La señora Herrera, Norma Herrera, y ¿quién Eric más? Del Castillo. Y Eric del Castillo. Y entonces, de repente, no le dieron el crédito. De repente la obra arranca y nos empieza a ir muy bien. Seguimos, llegamos a los 4 meses, empezamos a salir de gira, llenamos en todos lados donde fueron. Y entonces, nos seguimos. Y ahorita ya vamos en el 9º mes. Pues no le dieron cuello a los de Extraños en un... No, ¿cómo se llamaba la otra de Plutarco Asa? Que era de terror. Sí, el sexto sentido. Algo ¿no? así, bueno. Pues ustedes se siguieron. Total, en lo que nosotros entramos ya pasaron 15 obras, que entran un fin de semana, que entran 2 fines de semana, y ahí seguimos, porque nos va muy bien, nos ha estado yendo muy bien. Entonces, más el sábado pasado, deciden que hay que seguirle dando, porque claro. La obra está funcionando, tenemos muchas fechas vendidas a partir de enero con la gira, porque no se había podido hacer mucho, porque yo estaba grabando novela, Omar estaba grabando novela, y Erika ahora entró a novela, entonces estaba complicado en el asunto, pero pues todavía hay mucho
mucho de dónde, mucha tela de dónde cortar. Está toda Laura Flores. Y entonces nos vamos al Teatro San Jerónimo, que también lo tienen Daniel Gómez Casanova y Alex Arguello, nuestro nuestros productores. ¿Ustedes le dieron cuello a Aeroplanos? No, se queda, los jueves. Que también es producción de ellos. Sí, y Aeroplanos lleva año y medio. Sí, también. Nosotros llevamos 9 meses, ellos estuvieron 6 meses en el Libanés, llevan 9 en el otro. ¿Y qué es lo que quieran hacer igual con nosotros? Que nos quedemos 7, 6, 8 meses en el otro. Pero ahí los actores sí ya también, a ver cuánto nos aguantan. Ya nos dieron el libreto a Alfredo y a mí. Sí, ya nos dieron el libreto a Alfredo y a mí. Por eso nos mandan y dicen, para que se vayan acostumbrando, güey, váyanse para allá. ¿Qué nos habrán querido decir que el otro día agarraron y dije, oye, vamos a hacer casting para el papel de Don Ignacio y del Loco Valdés? Yo digo del Loco. Y Sergio. Ay, qué loco. Y entonces ahí estamos luchando por el papel. Ahí ya va para otro. Otra obra que se llama Somos Más de Dios que de aquí. Y se queda mal. ¡Qué perro te viste con eso! Y entonces, bueno, pues la obra sigue, ¿verdad? Pero te han ido cambios, infidelidades. A ver. Ahora antes estaba Natasha Dopeyron y ahora entró esta niña linda. Alejandra Redondo. Alejandra Redondo. Y sale Laura Flores, que también estaba, venía todos los fines de semana en Miami. Sí. Y, pero empezaba novela, ya estaba en un programa. Entonces se empezó a complicar como que un poquito. Entonces ya no iba a poder estar viniendo, o se iba a tener que ir. No, a lo mejor no llegaba los viernes, o se iba a tener que ir los domingos. Sí. Entonces decidieron los productores. Hacer el cable. Sí, Lourdes Munguía. Entró Lourdes. Que es como de la época. Novia, ¿no?, de Omar. Novia, bueno, Omar, ¿con quién anduviste? ¿No? Qué bárbaro. Amigo, bueno, dame chance, pues. Oye, ¿y quién? Chismoso. Mira, ¿y quién es la foto ahí? Ahí está. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Sofía. Es Sofía. Esa la hice hace. Muy buen cirujano. 15 años. Tal vez se ve igual los malos. No, yo acabo de ver. Oye, Omar, pero ¿con quién trabajabas mejor? ¿Con Lucía o con Verónica? La verdad, cuando yo trabajé con Verónica, salía con ella. Entonces, pues era mucho más sencillo trabajar con. No, pues ya me imagino. Con Verónica que con Lucía. O sea, okay. Y con las dos trabajé bien. O sea, mira, todos tenemos cola que nos pisen y todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, la verdad. Entonces, hazme un día bueno. Lo bueno. Pues ya mejor dile hazme un hijo. Ya. Pero ya fama. Como actores de grandes novelas que fueron éxitos mundiales, ¿cómo ven los protagonistas de ahora? Porque ya no han surgido grandes actores de pronto. Pues mira, aquí ya pasó un fenómeno muy, muy interesante. Antes era la pareja protagónica, era el hombre y la mujer. Ahora son la pareja protagónica, los adultos protagónicos, los primeros actores protagónicos, los niños protagónicos. O sea, ya se diluyó, las figuras centrales ya no existen. Ahora son muchos los que tienen. Ya una pareja protagónica no soporta una telenovela. O sea, antes la onda era... Eras el protagonista y la protagonista. Y sobre ellos era la historia, la soportaban ellos. Obviamente siempre acompañados de buenos, muy buenos, excelentes primeros actores, actores jóvenes y todo, pero siempre era muy centrado el peso sobre ellos. Ahora ya no, ahora el peso, lo que menos importa son los protagonistas. Pero la verdad, en tu novela ibas muy bien acompañado, porque Alfonsito Dosal, Papito... Ah, sí, claro, sí. ¡Qué bárbaro, qué grana! Sí. Pero a ver, ustedes, sí, que yo no tengo tiempo de estar viendo muchas novelas, porque andamos trabajando. No, nosotros sí tejemos. No, yo sé, ustedes sí tejen, yo sé que sí. ¿Punto Cruz? ¿Punto Cruz? Oye, yo no sé, ¿ustedes qué piensan ustedes? Pues yo se los preguntaba, porque ya siento que ya no hay un peso actoral, o sea, ya los... No, por ejemplo, ¿te acuerdas que antes, por ejemplo, antes era salir en la portada de una revista, era wow? Y ahí tiene uno guardadas sus portadas de todas las revistas. Y ahora estábamos... No, y ahora sales... No, pues... Ahora salen 8 en la portada. Sí, salen surtidito de todo. Pero no hablan de ninguna novela. Para salir en la portada tienes que haberle sido infiel a alguien, que te tomen borracho, te estás divorciando. Te hiciste la jarocha.
Que Ada me odia a Andrea Legarreta. Que no la quieren. No, el látigo lo traen aquí, pero así. Para salir ahora en una portada solo, pues ya nadie. No, tienes que haber hecho muchas cosas. Haberte hecho la jarocha, hacer un fraude, poner los cuernos a alguien. Ya sale solito. Este güey hizo todas las. Y que te has de persiguiendo. Ni tanto, porque a Gloria Trevi no la quisieron en caras ni en ninguna. Pues ya le perdieron el Kenia. Queda la Navidad. Oye, en la revista de farmacias similares, ¿no? Ahí la portada de farmacias. Oigan, pero ¿ustedes les gusta todavía hacer telenovelas? Bueno, aquí te acabamos de ver en una. Sí, claro, a mí. Y a ti, Omar. Depende del personaje, la verdad. La verdad es que depende mucho del personaje. Ahorita, por ejemplo, en el que está la loba, ese personaje me encantó. Estoy haciendo un diputado y aparte el personaje está muy bien escrito. Le pedí a un gran amigo político, Eduardo Sánchez Hernández, que hablara con la gente de, que ahora es el vocero de presidencia, que hablara con la gente de Azteca para poner los términos como se utilizan y las cosas que suceden o no pueden llegar a suceder dentro de la política. Que sea real. Y el personaje es un hijo de la tiznada, hecho y de hecho. Sí, me aventé la novela completita. No, hay unas escenas después con mi madre, con... Sí, con Regina también. Fue mi mamá en una novela. Y es una que llegó a matar, Lilia Aragón, ¿no? También fue tu mamá. Lilia Aragón también fue mi mamá. Regina Torné fue mi mamá. Que queda infectada de SIDA, más allá del puente, ¿no? A ver, déjame. Ahí estuvimos juntos, más allá del puente. ¿En serio? Estuvo Claudio Brook también. Estuvo Claudio Brook. No. Andaba con un chavito, yo me acuerdo. Hijo, las vas a creer. Que salió la novela. Estaba Don Santa Jorge Marina. Santa Marina. Estaba Arcelia Ramírez. Sí, estaba, Y Tati Cantoral era su tercera novela o cuarta novela. Y Tati Cantoral. María Sorte. No estuvo. Pero bueno, había un elenco increíble. Pero yo recuerdo que Lilia Aragón, que era tu mamá, terminaba infectada de VIH. Esa fue en Yo No Creo en los Hombres. Lilia Aragón fue mi mamá en Yo No Creo en los Hombres. Y terminé infectada de VIH. ¿Eh? Sí, por eso me estaba confundido. Creo que sí, vagamente me acuerdo, sí, pero no en Más Allá del Puente ni de Frente al Sol. Sí, era una matriarca impresionante. Y entonces cuando yo me enamoro de María Dolores, que es Gabriela Roel, y empiezo pues a salir con ella y todo, mi mamá se pone como loca, ¿no? Además yo era el heredero del imperio maderero y del imperio de las mueblerías y de todo este rollo, y entonces mi mamá se ponía como loca porque me decía, ya te vas con la sirvientita, con la mugrosita y no sé qué. Luego, me acuerdo una escena buenísima de que las llevo a mi casa en una fiesta y de repente voltea a Lilia Aragón en la acera, voltea a ver a Yolanda Andrade y dice, ¡ay! Ya llegó la mocosita. También fueron, los dos han sido conductores. Estuviste en Jeopardy, un montón de cosas. ¿Cómo ven los programas que están ahorita? Locutores. Yo creo que le falta, a mí muy en especial, creo que le falta calidad a algunas cosas. Que dejemos de echar tanto brinco y tanto grito y que tengan un poquito más de contenido ciertos programas. Ya tenemos botellitas con agua. Oye, muy bien. Con la cara de ellos. Claro, pues ¿qué crees? Está bien. Ah, además tengo un regalo. Les tengo un regalo para que veas que sí hay producción. A ver, mira. Y usted, señora Adame, ¿cómo ve los programas? Pues yo los veo como que ya muy... Si le hubieran dado la batuta de la producción de hoy, si a mí me hubieran dado la producción de hoy, yo me llevo a la doctora Diane Pérez, que es una mujer preparada, que es una mujer súper culta, que es una mujer con la que puedes tratar cualquier tema. Me hubiera llevado a Marta de Baile. Que es un hitazo, hubiera, Marta de Baile. Marta de Baile, sí, reunió una cantidad. ¿Por qué? De gente. Porque el contenido es lo más importante. Entonces, yo no quiero ver Adivina mi chamba, ni quiero ver Cuéntamelo con Mímica, ni quiero ver. Yo quiero ver al doctor del cáncer en el. Igual. ¿Será que nos tocó otra época a nosotros vivir? Sí, o sea. En el que tenías contenidos. Un programa con contenidos. Y ahora quieren llegarle mucho a los chavitos. Sí, pues. Y perdón, pero pues en la mañana, en ese horario. Bueno, los chavitos. Primera, el segmento socioeconómico que ve el programa hoy, por ejemplo, es un segmento socioeconómico C y D. No les interesan las frivolidades de los ricos, de los millonetas, no les interesan las cosas palpables y latentes.
Y luego, en la mañana no hay chavitos, hay señoras que quieren ver el consultorio médico, que quieren ver la receta de cocina, que quieren contenido inteligente. Por eso me fue también ahorita en el de ellos arriba, claro, como estaba el chef. Que se hable de, que se hable de cultura, de todo, porque están ávidas de esto. Ya la gente no le da esa tole con el dedo tan fácilmente. Y en cambio, pues yo lo que siento es que los programas son mucha frivolidad, cero contenido, no hay un peso específico en la comunicación que se le está dando a la gente, y eso pues yo creo que demerita mucho la calidad de los programas. Imagínate la doctora Diane Pérez, imagínate a Marta de Baile, aparte la cantidad de gente conmigo, que hubieras quedado con Adami. Hubiéramos buscado Adami, conductores de deportes, conductores. Ándale. Oye, mira, es el primer programa donde producen. Parece que hasta el nombre, mira nomás. Reconocemos su trabajo. Te prometo conseguirte patrocinador. Trabajo y agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche en la noche de rosa aquí. Que nos quedaremos horas con ustedes. Nos quedaremos horas. Entonces, nada más pongan a hablar al Freddy. Oye, te quiero decir que aquí hay por lo menos 60 años de la televisión mexicana y conmigo 12 o 10 años. Tienes una joya históricamente, bueno, hablando, tienes una joya. Aparte, anduvo con medio, ¿Tú por qué crees que le quedó también el papel del infiel en la obra de infidelidad? ¿Ya fueron a verla? Infidelidad, vayan el próximo sábado. Infidelidades, a partir del próximo viernes, estamos en el Teatro San Jerónimo, en la Unidad de Independencia, al lado del periférico, viernes 7:30, 9:30, sábado 6:30, 8:30, domingos 5:30, 8:30, y ahí nos vamos 5:30, a quedar. 7:30, así es domingo. Que los invitamos a ver esta maravillosa obra. ¿Tienen Twitter para ver? Sí, el Twitter tenemos es @infidelidades_off. Ya está. Exactamente. Y está no el Twitter de nosotros, @omar45fierro. ¿Y el tuyo cuál es? Ay, Dios mío. Yo soy Adame Doble Fierro, con 14. Y meto los pies en agua. Con 14 suavecitas y vivo lejos. Ay, orienta, güey. Hashtag vivo lejos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha. El próximo lunes con Jazz de Bael, aquí en VIP, presentando El Consentido en Vivo. Yo soy Ruberli y esto es Infidelidades. Y esto es Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit.